una solución el cambio de general? No, no es una solución. Aquí lo que hay que hacer es buscar políticas tendentes a reducir lo que es la delincuencia que hoy nos arropa. El general Suardí Correa, un hombre que se ha ganado la popularidad aquí en San Francisco de Macorís por el trabajo que ha venido realizando, lamentamos en el alma que a escasos 3 meses ya se ha movido para Santo Domingo Oriental. Allá están de fiesta esperando a Correa, a Suardí Correa. Para acá traen a nuestro querido olivense, Horizon Olivense Minaya, ya le ha estado aquí, que tiene que hacer un trabajo o darle seguimiento al trabajo que estaba haciendo Suardí, un trabajo que aunque no redujo completamente la delincuencia, ya la gente estaba entrando en confianza, en sentarse en la galería y salir algunas veces en las noches. Porque para nadie es un secreto que llegó un momento que aquí todo el mundo se enverjó, todo el mundo se trancó, negocios, casa de familia, y nadie salía de noche, ni siquiera se sentaba en el frente o la galería. Así que un reto para Olivense, su llegada nueva vez a San Francisco de Macorís, porque de que hay que hacer un trabajo o continuar el trabajo que estaba haciendo Suardí, hay que hacerlo. Yo quiero muchísimo a Olivense, porque se dio a querer también aquí, y ojalá su trabajo tienda a acabar o a mermar lo que es tantos atracos delincuenciales como estamos viviendo aquí en San Francisco de Macorís. A Suardí Correa, que Dios le acompañe, que siga realizando su trabajo, porque allá están felices esperándolo. Y nosotros estamos tristes porque él se va, porque el que estaba haciendo un trabajo lo estaba haciendo. Así que éxito en su nueva oficina a Suardí, y éxito a Olivense en el trabajo que a partir de mañana o de hoy en la tarde ya va a iniciar nueva vez aquí en San Francisco de Macorís.